¿Seguro de que en este sitio hay una IA de combate? Estos piratas parecen unos pirados. Mola, ¿eh? Piratas, pirados. Se dice que antes de que al contramaestre le diera por esto, era un cerebrito de la tecnología de IA. Por raro que parezca ahora que está turuleta majareta. Pero, ¿qué más te da? ¿No te acaban de despedir? Y cuando marche hacia Helios con un ejército de robots cabronazos, me despedirán tan rápido que a Tassiter se le desenroscará el bigote en esa enorme y fea cara suya. Tú consigue el núcleo de IA. Vale. Un buen día para el capitalismo. Esto te protegerá bien en tus viajes. Vuelve cuando quieras. Nena, te ayuda. Nina, buena para ti. Anular el campo de fuerza que bloquea tu ruta hasta... bueno, hasta mí. Deshaciéndonos de los motores principales. Quitarlos alterará varios sistemas clave del Drakensburg. Te daré indicaciones discretamente y actualizaré tu eco cuando toque. Pero el contramaestre va a mandar a muchos de sus hombres a por ti. Por desgracia, mi nueva programación no incluye una respuesta adecuada de tipo duro. Primero, ve al panel de control del motor y pon las máquinas de la nave al máximo. Chaval, puedes encontrar un camino hasta el regulador de flujo, si sabes lo que es. ¡Claro que lo sé! ¡Un segundo! ¿Eh?
botón amarillo junto a la tubería roja. Púlsalo. Ahí lo tienes. Ya sabes qué hacer, busca cámaras. ¿Qué demonios le estás haciendo a mi nave, busca cámaras? ¿Y por qué no te has encargado de ellos, cariño? Buen trabajo. Ahora solo tienes que dejar al descubierto el estabilizador de energía. Ay, no comprendo, amor. ¡Dispárale y ya casi estamos! El motor de la nave en estado crítico, gusanos. Sacaré el cerebro por las orejas y bailaré sobre tu cráneo con zapatos hechos de ácido. ¿Y cómo te vas a poner esos zapatos? Francamente, es que sueltas amenazas sin pensar. Bien, inicia la secuencia de eliminación. Nosotros nos encargaremos del campo de fuerza del contramaestre. Cuando entres, el eje del motor es la ruta más rápida. Esto se va a acabar. Voy a enviar a mi mejor hombre para remataros. Se llama cubierta de popo porque patea muchos culos. ¿Lo pilláis? Como cubierta de popa. ¿Lo pilláis? Lo haréis. Bizcochito, abre la puerta. ¿Dejar abiertas? ¿Qué pasa contigo, amor mío? Cubierta de popó siempre decía cosas bonitas sobre ti. Oh, ya lo sé.